vuestra visita? A vuestro juicio, si es que lo tenéis. ¿Pensáis que tengo motivos para estarlo? Debía ser fiel a mis amas y deciros que sí, pero mi juicio me obliga a decir que no mucho, la verdad. En lo que a mí respecta, confieso que me tiene completamente escandalizado. ¿Se ha visto alguna vez a dos tontas provincianas más desdeñosas que estas? Y un hombre de mi alcurnia, tratado con más desprecio. Apenas han tenido tiempo de ordenar que me diesen una silla. No he visto a nadie hablarse tanto al oído como hacen ellas, bostezar más, restregarse tanto los ojos, ni preguntar tantas veces, ¿qué hora es? Han respondido algo más que sí o que no a lo que les he preguntado. Y debéis reconocer que aunque hubiese sido la última persona de este mundo, no podía habérseme tratado peor de como se me ha tratado. Uy, parece que se toma la cosa muy a pecho. Si lo hago así es porque planeo vengarme de tal impertinencia. Sé muy bien lo que ha motivado este desprecio. El preciosismo ha infestado no solo París, sino que se ha extendido por provincias. Y nuestras ridículas doncellas lo han absorbido por completo. Se trata, en una palabra, de una mezcla de preciosa y de coqueta. Veo perfectamente lo que hay que ser para que lo reciban a uno bien. Y si me obedecéis, les prepararemos una jugarreta que les hará ver su necedad, enseñándolas a comprender un poco mejor el mundo. ¿De qué manera? Tengo un criado llamado Mascarín, que pasa por ser muy refinado. Y puesto que no hay nada más a la moda que el refinamiento, es un extravagante, al que se le ha metido en la cabeza presumir de distinguido. Se precia de ser galante y poeta, y desdeña a los demás criados, considerándolos bestias. ¿Y qué pretendéis que haga? ¿Qué pretendo? Ahora fuera os lo diré. Y os prometo que si me ayudáis, os procuraré un servicio en mi casa bastante más digno que el que os estáis obligadas a prestar en esta. ¿A su servicio? Sí, pero cuidado. De esto ni una palabra a vuestras ridículas amas. ¿Visteis a mi sobrina y a mi hija? ¿Marchan bien los negocios? Uy. ¿Cuál es el objeto de vuestra visita? Eso es algo que podéis saber por ellas mejor que por mí. Todo cuanto puedo deciros es que os expreso mi agradecimiento por el trato que me habéis dispensado y que sigo siendo su más humilde servidor. Uy, parece que se va algo disgustadillo. ¿De dónde provendrá su descontento? ¡Venid aquí! ¿Qué deseáis, señora? ¿Dónde están vuestras amas? En su aposento. ¿Qué hacen? ¿Pomada para los labios? ¡Ay, ya es demasiada pomada! ¡Que bajen! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vosotras! ¡Afuera! Estas bribonas parece que quisieran arruinarme con tanta pomada. No veo por todos lados más que claras de huevo, leche fresca y otros mil mejunjes que desconozco. Desde que estamos aquí, han gastado por lo menos la grasa de una docena de cerdos. Y con las pezuñas de carnero que utilizan, muy bien podrían alimentarse cuatro criados. ¿No creéis que es demasiado gasto para engrasaros el hocico? ¿Me queréis explicar qué le habéis hecho al caballero que salió tan frío? ¿No os recomendé que le trataseis como a personas que nos interesaba para dárselo como marido para alguna de vosotras? ¿Cómo queréis que consideremos, madre mía, la conducta irregular de gentes como esas? ¿Deseáis, tía, que una criatura medianamente razonable sea como de con cualquiera? ¿Qué tenéis que decir de él? ¡Linda galantería la suya! ¿Es correcto, en principio, empezar por el casamiento? ¿Y por dónde queréis que empiece? ¿Por el concubinato? ¡Oh! ¡Agradecidas tendríais que estar! El lazo sagrado al que aspira. ¡No prueba la honradez de sus intenciones! ¡Madre mía! Lo que decís resulta propio del último de los burgueses. Nada me avergüenza más que oíros hablar de ese modo. Deberíais compenetraros con el aire elegante de las cosas. ¡No quiero aire ni historias! Te digo que el matrimonio es una cosa santa y sagrada. Que es de personas honradas. Empezar por donde él empezó. Mi prima, madre mía, piensa lo mismo que yo. Al matrimonio se debe de llegar después de muchas aventuras. Es preciso que un amante, para ser agradable, exprese sus bellos sentimientos, manifieste lo tierno, lo delicado y lo ardiente, poniendo cuidado en las formas. Primero, ha de verse en la iglesia o en el paseo o en algún acto público a la persona de la que se esté enamorada, o si no, procurarse presentado en su casa por un pariente o un amigo y de salir de allí tan soñador como melancólico.
Debe esconder por un tiempo su pasión, haciéndole varias visitas a la amada, sin dejar de poner sobre el tapete algún tema galante del gusto de las personas reunidas. Llegado el día de la declaración, esta debe hacerse generalmente en la avenida de algún jardín, mientras la compañía permanece alejada. Declaración que debe ir seguida por el correspondiente enojo revelado por nuestro rubor, capaz de alejar a un tiempo al amante de nuestra presencia. Inmediatamente debe encontrar el medio de apaciguarnos, de acostumbrarnos de manera insensible al discurso de su pasión, hasta obtener de nosotras esa confesión que tanto preocupa. ¡Después vienen las aventuras! Los rivales que se cruzan en la inclinación establecida, las persecuciones de los padres, los celos montados sobre las falsas apariencias, las despreocupaciones, los raptos, las quejas y tantas otras cosas. Pero llegar de buenas a la unión conyugal, hacer el amor tras concertar el contrato matrimonial, es ir a empezar la novela por el final, madre mía, vuelvo a repetirlo. Nada me parece más vulgar que proceder así. Me dan náuseas solo de pensarlo. ¿Qué clase de galimatías es esto? ¿O acaso es una lección de alto estilo? En efecto, tía, mi prima ha puesto el dedo en la llaga. No hay otra manera de recibir a gentes tan chabacanas, por lo que a galantería se refiere. Apuesto a que semejante persona desconoce el mapa de la ternura y que los mensajes amables, las atenciones delicadas y los dulces versos le son también desconocidos. ¿No veis que con solo verlos se comprende y que carece de ese aire por el que se acreditan las personas a simple vista? Mira una cita amorosa pierna suelta, con un sombrero desprovisto de plumas, el pelo revuelto y un traje tan vulgar. Dios mío, ¿es ese un amante? Demasiada sobriedad en el atavío y mucha sequedad de conversación. No se puede soportar ni resistir. He observado además que no acredita buena procedencia. Dios mío, ¿estáis tan locas las dos que no logro entender vuestra jerga? ¡Cantos! ¡Mantelón! ¡Ah, madre mía, por favor, prescindir de esos nombres raros y llamadnos de otro modo! ¿Llamáis raros a vuestros nombres de pila? ¡Ay, por Dios, qué vulgar sos! Me asombra que hayas podido tener una hija tan espiritual como yo. ¿Se dijo alguna vez Clatos un mobilón expresándose en estilo distinguido? ¿No bastaría con cualquiera de esos dos nombres para desacreditar la más bella novela del mundo? Escuchadme solo una cosa. No quiero que volváis a utilizar otros nombres que los que os pusieron vuestros padres. Y en cuanto al caballero que se acaba de marchar, os ordeno que le toméis como marido a la que le toque como esposo. ¡Estoy cansada de teneros a mis espaldas! Que la custodia de dos doncellas como vosotras es una carga demasiado pesada para una mujer sin marido y de mi edad. Por lo que a mí se refiere, he de decir que considero el matrimonio una cosa bastante latosa. ¿Cómo puede siquiera el hecho de pensarse en dormir con un hombre completamente desnudo? Permitidnos respirar el aire de este París al que acabamos de llegar. Dejadnos que forjemos a gusto la trama de nuestra novela y no os apresuréis tanto por el final de la misma. Estáis tan locas las dos, perdonad que insista, que es que no entiendo nada de vuestras pamplinas. Quiero ser ama absoluta y para evitar enojosos discursos, ¿o procuráis casaros pronto? ¡Oh, fe mía! ¡Que seréis monjas! Dios mío, querida, ¿qué manera más extraña tiene tu madre de ver las cosas? ¿Qué obtusa en su pensamiento? ¿Y qué oscura tiene su alma? ¿Qué queréis, querida? Me abochorna sencillamente. Cuesta mucho trabajo convencerse de que yo sea en realidad hija suya. Y creo que cualquier circunstancia, el día menos pensado, me revelará un origen más ilustre. Lo creo yo también, a juzgar por las apariencias, por lo que a mí se refiere cuando me contemplo. A ver, una breve pregunta si estáis en
casa. Dice que su amo quiere veros. Aprende, Inés, y expresarte de manera menos vulgar. Y anuncia la visita diciendo: ahí está un imprescindible que pregunto si estáis lo suficientemente dispuestas para haceros visibles. Señora, yo no sé latín y no he aprendido la filosofía como vos. ¡Impertinente! ¡No hay quien te sufra! ¿Y quién es el amo de ese lacayo? Uy, he dicho que se llama el marqués de Máscara. ¡Ah! ¡Un marqués! ¡Hacedle entrar inmediatamente! Debe de tratarse de un hombre brillante que ha ido a hablar de nosotros. Debemos recibirlo aquí mismo mejor que en nuestro aposento. Arreglémonos un poco el cabello, por lo menos, y mantengamos nuestra reputación. ¡Pronto! Traemos inmediatamente aquí al consejero de las gracias. No sé de qué animal se trata. Habladme en cristiano si quieres que se entienda. Que traigáis el espejo, hijo ignorante. Sabe avanzar su luna reflejando en ella vuestra imagen. Estos mergantes tienen el propósito de destrozarme a fuerza de chocar con los muros y el empedrado. Es poner de tal modo la brillante de mis plumas bajo las inclemencias de la estación lluviosa y que manchase mis zapatos de barro. ¡Insensatos! Señor, mis damas vienen enseguida. Ah, que no se apresuren. Las espero aquí cómodamente. Aquí están. Uy, esto será muy divertido. Señoras mías, les sorprenderá sin duda la osadía de mi visita. Más vuestra reputación tiene la culpa de este mal negocio. El mérito tiene tales encantos para mí que corro tras él. Si buscáis el mérito, no cacéis en nuestras tierras. Nuestro mérito ha sido con vos. ¡Ah! Veo falsedad en vuestras palabras. La fama acredita lo que valéis y vais a dar pique, repique. Y capote a todo lo que diga antes, allí en París. Vuestra deferencia lleva muy lejos la liberalidad de sus alabanzas. Y tanto mi prima como yo no podemos tomar en cuenta la gentileza de su lisonja. Ofrezcamos sillas, querida. ¡Magot! ¡Magot! Señora. Pronto, procuradnos comodidades para la conversación. ¿Qué? Que traigáis sillas, ignorante. Ja, mirad, voi să fiți de ciupurite, că dacă nu mi-ați mâncat sufletul de dimineață până seara, nu știți altceva. Casa e plină de creme. Nu mai spun de roba, vă îmbrăcați și că sunteți frumoasele din pădure adormită, că m-am săturat de voi. Da, până când? Estoy realmente seguro en este lugar. ¡Algún lugar de mi corazón! ¡Qué asesinato de mi franqueza! Veo aquí ojos de aspecto decidido, capaz de atacar las libertades y hasta de tratar un alma como el turco al moro. ¡Miramos! Solo cercana se pone el mortífero, guardia. Desconfío de mí y pondré pies en polvorosa si no se me da la garantía, burgués, de que no me harán daño. Caridad, se nota caridad de un carácter jovial. Veo que realmente es una amiga. Nada temáis, vuestros ojos no tienen malos propósitos y vuestro corazón puede descansar con tranquilidad en su cordura. Además, caballero, no seáis inexorable. Con este asiento que les ofrece comodidad durante un cuarto de hora, pues bien, señoras mías, ¿qué me decís de París? Ah, ¿qué podríamos decir? Es preciso situarse en las antípodas de la razón para no reconocer que París es el gran mostrador de las maravillas, el centro del buen gusto, del ingenio y de la galantería. En mi concepto, yo creo que fuera de París no hay salvación para las gentes de clase. Ay, verdad irrebatible. Ciertamente, está todo un poco embarrado. Pero disponemos de la litera. Verdad es que la litera resulta una trinchera maravillosa para defenderse de las injurias del barro y del mal tiempo. Por mi parte, serviré en vuestros deseos como nadie. Todo el mundo me conoce y puedo asegurar que no me levanto nunca sin verme rodeado por media docena de ingenios. ¡Oh, qué suerte! Os quedaremos muy agradecidas si nos hacéis semejante merced, ya que resulta necesario conocer a todos esos señores
si se quiere pertenecer al gran mundo. Ellos son los que consolidan cualquier reputación en París. Y ya sabéis que hay alguno cuyo solo trato basta para daros fama de inteligente, aunque no se sea. Más por mi parte, lo que me importa es que, mediante esas visitas espirituales, una se informa de ciertas cosas que hay que saber imprescindiblemente por ser esenciales en un espíritu escogido. Por tales amistades se conocen a diario las pequeñas noticias galante, las bellas relaciones en prosa y verso. Se sabe que aquel ha compuesto la más bella obra del mundo sobre tal tema, que tal otro ha escrito tal letra para tal melodía, que este ha fabricado un trozo, que el de más allá ha compuesto una estancia sobre cierta infidelidad, que el caballero tal escribió anoche una cestilla a la señorita cual, cuya respuesta le envió la misma alrededor de las 8. Que aquel otro va por la tercera parte de su novela y que este tiene sus obras a punto de editarse. Todo esto da categoría a las reuniones, mientras que si no se tienen en cuenta estas cosas, de nada sirve todo el ingenio que pueda tenerse. En efecto, solo multiplica su ridículo. La persona que se jacta de su talento todos los días y que ignora la cuarteta que se hace, hasta tal punto que yo me sentiría ruborizada si se me preguntase si he visto algo nuevo y tuviese que decir que lo desconocía. Nada afronta tanto. ¿Cómo ser los primeros en saber todo en cuanto acontece? ¡Pero tranquilizaos! Os prometo que voy a fundar una academia de gentes refinadas. Y os prometo que no sea un solo verso en París que no sepáis de memoria antes que nadie. Por mi parte, tal y como veis, nativa, talla con tal éxito que por las calles de París circulan como prueba de mi estilo. ¡200 canciones! ¡Otros tantos soletos! ¡400 epigramas! ¡Y más de 1000 madrigales! Descontando los enigmas y retratos. Oh, os confieso que me vuelven loca los retratos, No encuentro nada tan galante como ellos. Los retratos son difíciles, requieren un profundo ingenio. Veréis algunos míos que no disgustarían. Y por mi parte adoro cómo hago de reír de los enigmas. Los enigmas también son parte de esa agudización del ingenio. Esta misma mañana he logrado 4 que puedo brindaros para que los madrigales son agradables cuando están bien hechos. Constituyen mi especialidad. Actualmente escribo en madrigales toda la historia romana. ¡Oh! Reservad una copia por lo menos cuando lo imprimáis. Hasta luego, os prometo uno para cada una. Y de los mejores encuadernados. Semejante tarea está por debajo de mi capacidad. Lo hago solamente para que ganen algo los libreros que me persiguen. Me imagino el placer que será verse impreso. Desde luego que sí. A propósito, me gustaría recitar una improvisación que hice ayer en casa de una amiga mía, duquesa, a la que fui a visitar. Pues soy inmemorialmente hábil en improvisación. La improvisación es precisamente la piedra de toque del ingenio. ¡Escuchad! ¡Somos todo oídos! ¡Wow! 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 ¡No estaba atento! Mientras os miro con el pensamiento, vuestros ojos de tapadillo róbanme el corazón. ¡Adelante! 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 Detesto la pena. ¡Ay, está a más de 2 leguas! ¿Os fijasteis? ¿Fijasteis en el principio? ¿Os fijasteis ese? ¡Oh! 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 ¡Algo extraordinario! El hombre descubriendo todo de golpe. ¡Oh! 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 ¡La sorpresa! ¡Oh! Sí, encuentro admirable ese. ¡Oh! ¡Oh! Y parece nada. ¿Pero qué decís, hombre? Estas son cosas impagables. Sin duda, preferiría haber hecho ese ¡oh! ¡Oh! Que un poema épico. Tenéis un gusto excelente. No es del todo malo. ¿Por qué me decís, admiráis ese?
No estaba atento. No estaba atento. No lo advertía. No estaba atento, la dura manera de hablar, ¿no? No estaba atento, no estaba atento. Mientras os miro con el pensamiento. Mientras, inocentemente, sin malicia, como un pobre carnero, os miro. Es decir, me complazco en contemplaros, en observaros, en examinaros vuestros ojos. De tapadillo. De tapadillo. ¿Qué me decís esa palabra? ¿No está bien escogida? Perfectamente. De tapadillo. Es decir, como obrando a escondidas. Como un gato que acaba de coger un ratón. De tapadillo. De tapadillo. No puede haber nada mejor. Os confieso que el verso tiene un tono espiritual y galante. Me gustaría repetiros el aria que he compuesto sobre estos versos. Oh, ¿aprendisteis música? Yo, en absoluto. ¿Y cómo lo hicisteis? Las gentes de calidad lo sabemos todos sin haber aprendido nunca. Ah, eso es cierto, querido. Decidme si es de vuestra gracia esta aria. La brutalidad de la estación ha ultrajado furiosamente la delicadeza de mi voz. Pero tranquilizaos, tarareo como los soldados. ¡No! ¡Oh! No estaba atento mientras os miro con el pensamiento. Vuestros ojos de tapadillo robanme el corazón. ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! ¡Chimpón! ¡Qué aria tan apasionada! ¡No provoca la muerte! Tiene un gran cromatismo interior. Eso es llegar a la entraña de las cosas, a la verdadera entraña, la entraña de la entraña. Todo lo que hago es así, espontáneo, sin esfuerzo. La naturaleza se ha concebido como una verdadera madre apasionada y sois su hijo mimado. ¿A qué dedicáis vuestro tiempo? A nada, absolutamente. Estuvimos hasta ahora en un ayuno espantoso de diversiones. ¡Me comprometo a llevaros un día de estos a la comedia! Si queréis. Hasta que van a estrenar una nueva y me agradaría que la viésemos juntos. No es cosa de negarse. ¡Pero! Os suplico de que aplaudáis como es debido, ya que me he comprometido a que la obra triunfe. Esta misma mañana ha venido el autor a rogármelo. Aquí es que es costumbre que los autores vengan a recitarnos sus obras nuevas para procurarse la fama. No tenéis que jurarlo. París es un lugar admirable. Aquí pasan 100 cosas a diario que se ignoran en provincias. Una vez avisadas, nuestro deber es alzar la voz con todo aquello que se diga. ¿Qué os parecen los adornos de mi traje? ¿Os encontráis congruentes con él? Completamente. ¿Qué me decís de los zapatos? ¿Están bien escogidos? Furiosamente bien. ¿Qué me decís de mi peinado? Oh, tiene un aspecto imponente. Aplicar un poco a este perfume la reflexión de vuestro olfato. ¡Furiosamente bien! Reconozco que nunca he respirado un olor tan distinto. ¿Y cómo encontráis mis plumas? ¿Las encontráis adecuadas? Muy bien, rabiosamente bien. Tengo la costumbre de adquirir lo más bello generalmente. Ay, comparto vuestras simpatías. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Con cuidado! ¿Qué? No me va a tratarme así, señoras mías. Ay, pero ¿qué sucede? ¿Qué le pasa? Las dos habéis atacado a la vez mi corazón. Ay. Voy a gritar que me mata. ¡Que me mata! 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 ¡Me matas! Reconozco que dice las cosas de manera especialísima. El giro permanente de su espíritu es admirable. Señoras, ¿alguien quiere veros? ¿Quién? Un visconde. ¡Visconde! ¡Hacedme entrar inmediatamente! ¡Acabáis de acabar! ¿Qué hacéis aquí? Hace más de 3 horas que os busco. Dijiste que los golpes estaban incluidos. ¡Ay, infame! ¡Qué propio de vuestro estilo! ¡Daros las de hombre importante! ¿Pero qué hacéis aquí? ¿Qué quiere decir esto? Se trata de una apuesta. ¿Pero cómo es posible que os dejéis pegar de esa
acabe. Nos conocemos hace mucho y entre amigos no es cosa de ofenderse, por tampoco. Yo os juro, Bergante, que no os reiréis de mí. Os lo prometo. ¿Cómo tenéis el valor de venir a perturbarnos en nuestra propia casa? ¿Cómo es posible, señora, tolerar que mi lacayo sea mejor recibido que yo en vuestra casa y que venga a haceros el amor a costa mía? ¿Su lacayo? Sí, mi lacayo. Y no me parece bonito ni honesto pervertirlo como estabais haciendo. ¡Oh, oh cielos, qué insolencia! Oh. No consentiré que se sirva de mis adornos para sus propósitos. Si queréis amarlo, hacedlo hace mía, señoras, por sus lindos ojitos. Pronto, quítatelo. Adiós a mi boato embarquesado por los suelos. No solo me suplantáis, sino que servís de mis adornos para hacerlo. Ahora podéis proseguir con vuestros amores como os plazca. Os dejo en completa libertad de hacerlo, prometiéndoos que no me sentiré nada celoso. ¡Qué vergüenza! El despecho me mata. ¡Ay, bribonas! ¡En buen apuro nos habéis puesto! ¡Me tengo que enterar de lo que está pasando en mi propia casa por estos gritos! ¡Ay, madre mía, qué broma más sangrienta nos han gastado! ¡Sí, tan sangrienta como vuestra impertinencia, infames! El caballero que acaba de salir se ha ido muy ofendido con vuestro trato. Y ahora yo, pobre de mí, tengo que tragarme la afrenta. ¡Juro que nos vengaremos! ¡O moriremos de la pena! ¡Y vos, pillo! ¿Vos a seguir aquí después de vuestra insolencia? ¡Dadla sin marques! ¡Oh! Ese es el mundo. La menor desgracia hace que aquellos que nos querían nos desprecien. Está visto que aquí no se ama más que la falsa apariencia. No se tiene demasiada consideración. La virtud totalmente desnuda. Si por lo menos os pagara por lo que aquí os he servido. Sí, sí. Voy a pagaros. ¡Esta es la moneda con que quiero hacerlo! ¡Marqués! Vosotras, no sé lo que me detiene trataros de igual manera. ¡Vamos a servir de risa, mofa y befa a todo el mundo debido a vuestras extravagancias! Escondeos, miserables. Escondeos para siempre. Escondeos. ¡Y que os lleven los demonios!